Esta escuela nace hace 8 años y tiene el objetivo de formar a personas de la región, de Tierra de Campos principalmente, pero de la provincia de Palencia, en los estudios de urbanísticos. Siempre había tenido ese deseo de acercarme, pero la vida nunca me lo había permitido. Y entonces, en el año 2017, descubrí mediante la prensa la actividad de la escuela. Tuve pues la gran suerte de poder entrar y acercarme ya definitivamente al mundo del órgano. Si nadie se dedica a tocar los órganos que tienen todas las iglesias de la provincia de Palencia, son unos 50 órganos que están en funcionamiento. Ya estamos además viendo los resultados de esta escuela con las distintas actividades y conciertos que organiza, o la idea de tocar en determinadas misas dentro de lo que es la propia liturgia. Porque un órgano es, como todos los instrumentos musicales, son instrumentos que si no se tocan al final acaban desapareciendo porque se acaban deteriorando. Aunar esfuerzos, la colaboración público-privada, el titular de los bienes, el Obispado de Palencia, la Diputación, los artistas, los profesionales, como Ana Aguado, una profesional que apostó por el órgano ibérico, y cómo no, los alumnos. El núcleo de esta escuela lo forman personas mayores, pero bueno, pues aceptamos a niños de todas las edades. Tengo 11 años y vivo en Palencia. Empecé en enero de este año. Que enseguida se ven los resultados. Tenemos compañeros que llevan un año y ya están participando los domingos en las misas. La escuela se enseña todo, desde solfeo, lenguaje musical y a tocar, que es lo importante. Todos, absolutamente todos, tocan el órgano. Todos los alumnos que han pasado por la escuela, que son muchos. Es una de las cosas mejores que tiene la escuela, ¿no? El poder acceder a los órganos históricos. En Palencia, que tenemos órganos barrocos, ibéricos, incluso siendo de la misma clase, cada órgano es diferente. Todo ello apoyado por la empresa ProSol, una empresa privada que quiere que en Palencia, por estar en Palencia, se siga manteniendo el órgano ibérico. Lo que hemos hecho ha sido adherirnos al pacto de la ONU de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y además esto encuadra perfectamente en uno de esos objetivos, que es el objetivo número 11, que es el que se refiere a mantener y potenciar el patrimonio tanto artístico como inmaterial de la sociedad, ¿no? Por lo tanto, desear larga vida a la escuela y agradecer enormemente la labor que están desarrollando. Que no tengan miedo, que aunque parece muy difícil, todo se consigue. Es muy entretenido y te pasas muy rápido el tiempo. Pero si no existiera esta escuela, pues pasarían igual una generación en la que se perdería del todo el vínculo, ya perderían su razón de ser. Hola y muy buenas tardes, noches a todos. Aquí en esta plaza frente a la iglesia de San Hipólito de Támara de Campos. Me gustaría en primer lugar
darles la bienvenida a este concierto atípico, porque normalmente los conciertos de órgano se celebran dentro de las iglesias, pero no es el caso, puesto que tenemos esta situación actualmente, esta situación que nos ha impuesto el COVID, y hemos tenido que sacar el órgano fuera de las iglesias para que podamos escucharlo este año. También saludos a todas las personas que nos ven vía streaming ahora mismo. Y en primer lugar me gustaría agradecer a la Diputación de Palencia, a la Diócesis de Palencia y a los ayuntamientos de toda la provincia, porque no solo colaboran con estos conciertos, sino que también colaboran con todas las actividades que realiza se realizan desde la Escuela Provincial de Órgano durante todos los 8 cursos que llevamos. A todas las personas también que hacen posible tanto la escuela como estos conciertos, a las personas que nos abren las iglesias, a las personas que han montado todos estos equipos para que podamos escucharlos, y una especial mención al taller de Federico Acitores, porque debido al estado en el que, a la antigüedad de estos instrumentos históricos que tenemos en la provincia, pues ha tenido que pasarse varias veces, no solo una, por las iglesias para poner los órganos en un estado óptimo. También a los profesores y a los alumnos que trabajamos durante todo el año en la escuela, no solo a los profesores que estamos regularmente, sino a todos los profesores que vienen de todos los rincones de España. Son organistas, son organeros, son musicólogos o profesionales de otras disciplinas que contribuyen a que personas de toda la provincia, personas normales, personas que pueden ser profesores o pueden ser médicos o pueden ser agricultores, puedan tocar y conocer bien los órganos históricos que tenemos en la provincia. Y en último lugar, me gustaría agradecer de manera también muy, muy especial a la empresa de productos solubles de venta de baños ProSol, porque sin ellos hoy no podríamos estar aquí, porque una persona sola no puede llevar a cabo todas estas labores. Ellos no solo contribuyen de manera económica, sino que también de manera logística, que en muchas ocasiones es fundamental para desarrollar todas las actividades de la escuela. Es un apoyo fundamental para nosotros. Se incorporaron hace 3 años y tenemos el gran lujo de tener este soporte. Quería presentarles al organista que tenemos hoy en este concierto, Jesús Martín Moro. Él, aunque vive desde hace muchos años en San Juan de Luz, en Francia, y es organista de la iglesia parroquial de allí, una iglesia muy importante porque además fue el sitio donde se casó Luis XIV con María Teresa de Austria, hija de Felipe IV. Y él trabaja allí como organista y también como profesor en el conservatorio de la ciudad Pau, de la ciudad francesa de Pau. Él es un organista fabuloso, ya lo vais a ver ahora mismo. Y también me gustaría presentarles a un alumno de la escuela. Estos conciertos sirven no solo para disfrutar mejor este verano tan atípico que nos ha tocado vivir y para desconectar de las circunstancias actuales, sino que también sirven para mostrar la labor que hacemos en las clases, con los alumnos, con esas personas que no son organistas profesionales. Él se llama Juan Ramón López Odriozola, vive en Usillos desde hace, pues creo que 30 años, o sea que puede considerarse un gran palentino. Él es profesor en la Escuela Superior de Arte de Segovia y va a tocar una pieza al inicio del concierto.
Muchas gracias a todos vosotros también por estar aquí hoy y esperemos que esta situación cambie cuanto antes y podamos volver a ser Palencia. Muchas gracias.
tardes. Voy a comenzar mi intervención con tres piezas del libro de Suzanne Van Solt. Se trata de música del siglo XVI, de compositor anónimo que ha estado recogido por probablemente esta persona que se llama Suzanne Van Solt. Se trata de una Brande de Campagne, una Allemande de La Nonette y una Allemande Brun Schmedlin. La primera y la tercera son danzas animadas y la segunda es una danza mucho más recogida. Thank you.
continuación volvemos hacia Antonio de Cabezón, el gran maestro castellano del siglo XVI, y de él voy a tocar una pieza que es una glosa que él ha hecho a partir de un motete de Cipriano de Rore, que se titula «En col que col partire». Y después de la pieza de Cabezón, una pieza de su contemporáneo, prácticamente Jan-Pieter von Zwilling, llamado el Orfeo de Ámsterdam, o comúnmente también el fabricante de organistas. Muchísimos organistas del norte de Alemania vinieron hacia él para aprender el oficio de organista. Tenía una gran fama en Ámsterdam, donde era organista en la iglesia antigua, la Oude Kerk. De Zwilling tocaré la Fantasía cromática, que es una pieza muy célebre de este compositor. Thank you.
Ahora vamos a continuar con una pieza de Frescobaldi que será seguida de una pieza de Michelangelo Rossi, la Toccata séptima. El capriccio sopra la bassa fiamenga está sacado de un libro que se llama Il primo libro de capricci, ricercari e canzoni, que Frescobaldi publica en 1642. Frescobaldi ha sido un pionero en la vida del órgano en Italia. Además de ser un excelente compositor, ha sido un gran pedagogo y la prueba está en que alumnos de países lejanos, como es el caso del norte de Alemania, van a venir a estudiar con él. Entre los alumnos podemos citar a Franz Thunder, que fue el organista de la iglesia de Santa María en Lübeck, predecesor del ilustre Buxtehude. También fue profesor de Jakob Froberger y también de Johann Caspar Kerl, que han sido también organistas de gran importancia en la historia musical europea. Entonces de Frescobaldi será un capriccio sobre la bassa fiamenga. Es una pieza en varias secciones, lo van a ustedes poder verificar con los cambios de registración. Y de Michelangelo Rossi, una toccata séptima. Michelangelo Rossi ha sido alumno de Frescobaldi y en su toccata séptima pone en práctica, perpetúa los gestos, el estilo, las ideas que su maestro Frescobaldi le ha enseñado. La toccata séptima de Rossi tiene la particularidad de ser, yo podría decir, un tanto excéntrica a causa de la locura de las ideas, el contraste entre las secciones y sobre todo el final cromático que es una pura locura. Thank you.
Volvemos de nuevo a la península ibérica, primeramente con un tiento de Andrés de Sola, que nace en Tudela en 1634 y va a morir en Zaragoza en 1696. Fue el sobrino de Giuseppe Giménez, que fue organista de la SEU, y Andrés de Sola durante un tiempo ocupó el puesto de segundo organista y luego, cuando su tío Giuseppe Giménez murió, tomó el puesto de organista primero. Como anécdota, se puede decir que murió ejerciendo su oficio de organista en la misa del Sábado Santo de 1696. Después de la pieza de Andrés de Sola, volvemos a Correa de Araujo con un tiento de lleno y más tarde con un tiento de medio registro de mano derecha. Thank you.
tarde vamos a hacerlo de la mano de Juan Cabanilles con una tocata de Maesquerra, que es una especie de fuego de artificio.